Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a la JOFIEM por haberme invitado nuevamente este año para compartir con ustedes un poco de investigación, un poco de formación en investigación científica. Soy Julio Torales, soy médico especialista en psiquiatría de la infancia y la adolescencia. Estoy masterado en farmacología y en docencia médica superior, y haciendo un doctorado en proyectos de investigación en salud. Me desempeño como profesor adjunto de la cátedra de psiquiatría y profesor adjunto de la cátedra de psicología médica en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. También soy docente de la carrera de medicina en la filial de Santa Rosa y su actual director, y docente de la carrera de kinesiología y fisioterapia. En el ámbito de investigación científica, soy investigador categorizado del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores, PRONII, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Mis líneas de investigación son epidemiología y psicopatología de los trastornos mentales, psicodermatología y fisioterapia en salud mental. Como les dije al inicio, agradezco a la JOFIEM por la invitación que me han cursado y me da mucho placer poder dar inicio a estas jornadas de investigación, comenzando por la primera parte que debemos aprender a la hora de iniciar un proceso investigativo: conocer un poco sobre lo que es el protocolo de investigación. En esta charla vamos a cubrir someramente algunos contenidos que se refieren a la introducción de un trabajo, a su metodología, discutiremos sobre los resultados y la discusión y hablaremos un poco sobre la bibliografía, enfocándonos principalmente en los puntos 1 y 2, que son los que conforman parte del protocolo de investigación. Esta charla es como el puntapié inicial de las jornadas, porque otros colegas y expertos en el área van a poder puntualizar mejor cada una de estas partes con ustedes a medida que van realizando esta cursada a través de estas jornadas de formación de investigadores. Y específicamente cuando den la charla sobre redacción de artículos científicos, van a poder profundizar mucho más en lo que hace a estos cuatro elementos que conforman el formato IMRD de un trabajo de investigación, es decir, introducción, metodología, resultados y discusión. Quiero comenzar recordando a Einstein, que había dicho que es más importante para la ciencia saber formular problemas que encontrar soluciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque a medida que sabemos formular los problemas, muchas más personas en varias partes del mundo van a poder tomar en cuenta esas formulaciones que nosotros realizamos y llegar mucho más rápido a las soluciones que se están buscando. La ciencia tiene que tener la capacidad de ser replicable. Si yo realizo un trabajo de investigación siguiendo un método correcto, otro grupo de investigadores tiene que tener la capacidad de replicar mi trabajo y obtener los mismos resultados. Es decir, un trabajo que no se pueda replicar quiere decir que falló en algo. Puede ser directamente que fue una farsa o que realmente no cumplió con lo que estaba prometiendo en su metodología. La ciencia tiene que ser replicable. Y para que pueda ser replicable, tiene que saber formular claramente el problema que se está investigando. Formular aquellos problemas que son el objeto de la investigación. Y esa formulación de problemas es la que se construye con el protocolo de investigación. Cuando iniciamos un proceso de investigación, debe comenzar este proceso con una idea, con una idea de investigación. Y esta idea puede surgir de algunas de estas fuentes, o de la lectura de estudios previos, de consultar bibliografía, o de consultar con personas de mayor experiencia que nosotros. Yo, por ejemplo, sigo teniendo a varios profesores míos como referencia, a los cuales les consulto sobre ideas que tengo de investigación, o cuando me falta la inspiración, les sigo consultando para saber qué puedo investigar y que pueda aportar a los problemas de salud locorregionales, es decir, los problemas de salud locales, y que tengan un impacto en la región, específicamente, obviamente, en el área de la psiquiatría y la salud mental. Cuando estamos iniciando una carrera en medicina u otra ciencia de la salud, muchas veces es difícil que se nos ocurran ideas a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque obviamente somos personas que recién estamos comenzando. Estoy hablando principalmente dirigiéndome a los estudiantes. Y entonces necesitamos muchas veces
de consultar con aquellas personas de mayor experiencia con nosotros. Entonces, el punto 3 de consulta con expertos es algo muy válido que pueden hacer los estudiantes de los primeros cursos para poder llegar a inspirarse y elegir alguna idea de investigación que dé el puntapié inicial a sus procesos investigativos. Con el tiempo, uno leyendo algún paper o leyendo un artículo publicado previamente, puede ser que ya una vez instalado el proceso de investigación dentro de cada uno de nosotros, ya no sea más fácil elegir el tema. Pero antes, principalmente cuando estamos comenzando, siempre la consulta con expertos es algo válido, porque nos ayuda a situarnos en el contexto, a situarnos en la situación actual y a poder investigar algo que que va a servir y va a impactar en la salud de la población. Con eso no les quiero decir que una vez que uno tiene gran cantidad de publicaciones, ya no consulta más con expertos. Les puedo asegurar que la falta de inspiración y el estancamiento muchas veces es algo que te llena. A mí particularmente me cuesta mucho a veces concentrarme y elegir un nuevo tema en el cual me pueda enfocar y en el cual gastar mis energías o el tiempo o el poco tiempo que tengo. Por lo tanto, siempre acudo, como les dije al inicio, a mis maestros y a aquellas personas que me formaron para seguir siendo inspirado y para poder realizar investigaciones relevantes. Para un país como Paraguay, donde la ciencia todavía está en etapa incipiente, toda investigación que se haya realizado de manera correcta y siguiendo un método científico es válida. No esperemos descubrir el gen de la esquizofrenia para decidir investigar algo. Acá en Paraguay, un simple estudio epidemiológico sobre, por ejemplo, la asociación que pueda existir entre una profesión determinada o una edad determinada o la constitución familiar con la tasa de suicidios en Paraguay va a ser una investigación sumamente relevante porque hay poca información relativa a eso. Entonces, en países como el nuestro, no necesariamente tenemos que estar atados a una línea de investigación obligatoria cuando iniciamos nuestro andar en la investigación, sino que se nos tiene que permitir tener un poco de cintura y poder explorar todos los campos de la ciencia antes de decantarnos. Así que no se asusten si algún día están con una idea de investigar algo de neuroanatomía y terminen investigando luego algo de pediatría, porque así se empieza. Sí, mi primera investigación como estudiante de medicina fue la actividad epidemiológica de las viriasis respiratorias, específicamente influenza B y A, en profesionales de la salud. Queríamos hacer un mapa epidemiológico cuando estaba en tercer curso de la facultad. La primera investigación que realicé y que se publicó. Y como ven, influenza A e influenza B están bien lejos de mis líneas de investigación ahora, pero no por ello es menos válida la investigación, porque cuando eso me estaba iniciando. Así que no nos sintamos de que todavía no estamos enfocados solamente en un área determinada, sino que cuando estamos empezando una investigación, todas las aristas son válidas. El protocolo de investigación en sí es el plan de un proyecto de investigación. Es claro, preciso en tiempo y espacio. Me informa el plan que voy a realizar. Todos los pasos que voy a realizar para llegar al objetivo final de presentar un resultado de una investigación determinada. Es un documento que especifica lo que el investigador se propone estudiar y cómo tiene planificada la realización del estudio. Es la columna vertebral de nuestra investigación porque nos determina qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y tiene que ser lo suficientemente claro y preciso para que cualquier otro investigador pueda utilizar nuestro protocolo y replicar la misma investigación, obteniendo generalmente los mismos resultados en poblaciones distintas. El formato que sigue todo protocolo de investigación es el formato IMRD, introducción, metodología, resultados y discusión. Y específicamente en el caso de un protocolo de investigación, son la introducción y la metodología quienes forman parte del protocolo. Y cuando terminamos el trabajo de investigación, a la introducción y a la metodología se le suman los resultados y la discusión. Es decir, un trabajo de investigación terminado consta de esas cuatro partes, mientras que un protocolo solamente consta de las dos primeras. Como el protocolo es un plan de lo que vamos a hacer y cómo queremos hacerlo, obviamente debe estar redactado en futuro. Así como un trabajo de investigación terminado y publicado va a estar redactado en pasado.
porque ya hicimos el trabajo. Eso es algo muy importante porque muchas veces veo que los trabajos de investigación de algunas personas están redactados en futuro y parece que nunca se cerró el ciclo, y algunos protocolos están redactados en pasado como si fuera que ya se hizo y ahora recién se quiere comenzar el trabajo en sí. Entonces les recuerdo que la introducción y la metodología deben estar redactadas en futuro. ¿Qué es la introducción? Una breve exposición de los antecedentes del problema que vamos a plantear. Y en esta sección se plantean las generalidades de la investigación a realizarse, específicamente sobre la investigación, cuál es la importancia que tiene esta investigación, ya sea en los campos teórico o práctico, y cuáles son los aportes que va a dar la investigación. En este apartado se incluyen a la pregunta de investigación y al objetivo, principalmente al objetivo general. Acá quiero hacerles una salvedad. La introducción tiene que plantear el problema que nos interesa investigar y no debe perderse en detalles triviales o banales. Si, por ejemplo, yo quiero investigar la asociación que existe entre la presencia de síntomas depresivos y el rendimiento académico de estudiantes de medicina, obviamente puedo definir la depresión en un párrafo, puedo hablar de la relación entre la depresión y sus consecuencias sobre diversos aspectos de la vida en otro párrafo, y a partir del tercero ya hablar cómo la depresión puede afectar la performance académica de los estudiantes. Y luego ya contar por qué es relevante saber esto. Es relevante porque había sido los estudiantes deprimidos tienen menor rendimiento académico y hay que hacer estrategias de prevención para evitar la depresión en esta población. Ya pasar al objetivo y continuar. Veo que muchas veces la gente en introducción carga cosas que son triviales y banales. Por ejemplo, no es que define, siguiendo este ejemplo de depresión y su asociación con el rendimiento académico en estudiantes de medicina, en dos páginas se habla de la depresión, de su diagnóstico, de sus síntomas, de su tratamiento. En otra página se habla de qué es rendimiento académico, cuáles son las escuelas que hablan del rendimiento académico, cuál es la relación existente, las teorías, etc. Y luego recién llegamos a la justificación o a por qué es importante investigar. Y para una persona que ya está formada, ese tipo de información es trivial, es banal y hace que se pierda la esencia de la investigación. Insisto, ¿a qué? ¿Por qué insisto en esto? Una investigación sobre depresión y su asociación con el rendimiento académico en estudiantes universitarios le va a interesar solamente a personas que se encargan de la gestión académica en una universidad o a un psiquiatra. No le va a interesar, por ejemplo, a un pediatra, porque es algo demasiado específico de la psiquiatría. Entonces, si yo soy psiquiatra y leo un trabajo de investigación donde en la introducción me define lo que es depresión, su epidemiología, su fisiopatología, su clínica y su tratamiento, se está perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo que saber qué es la depresión porque soy psiquiatra. Es decir, nuestras investigaciones que están destinadas a un público objetivo no tienen que gastarse en detalles excesivos, porque asumimos que el público al cual nuestra investigación le va a interesar ya conoce luego los términos y no va a necesitar que le estemos explicando cosas que son obvias. Si, por ejemplo, hay un trabajo de investigación que se llama alteraciones del esmalte dental en niños que consumen mucha azúcar, algo tonto, algo obvio casi, a mí no me va a interesar ese trabajo porque soy psiquiatra y mi línea de investigación no es el esmalte dental o los problemas bucodentales. Le va a interesar a un odontólogo y específicamente a un odontólogo pediatra tal vez. Pero el odontólogo ya sabe lo que es el esmalte dentario y ya sabe que hay una asociación entre consumo de azúcar y desgaste del esmalte. Que me disculpe algún odontólogo escuchando, puede ser que me esté equivocando, estoy diciendo solo un ejemplo. Entonces no necesitamos explicar detalles que son obvios para la gente que va a leer el trabajo. Volviendo a insistir, nosotros presentamos el problema de investigación y planteamos por qué es importante investigar esta área en la introducción y no nos quedamos en los detalles triviales o banales. La pregunta de investigación, que no hace falta que se coloque en el trabajo final, pero que sí es importante que esté en el protocolo, sí, porque es nuestro norte, es nuestra guía para lo que vamos a investigar, es la incertidumbre, la duda que el investigador quiere resolver cuando está realizando ese estudio. Y tiene cinco características que deben cumplirse para que el estudio en sí sea relevante.
siguen el acrónimo de FINER: factibilidad, interesante, novedosa, ética y relevante. Esas cinco características deben cumplirse para que una pregunta de investigación cumpla con su objetivo de ser la incertidumbre que el investigador quiere resolver realizando el estudio. La primera característica es que lo que queremos investigar sea factible, la factibilidad. La investigación debe ser posible de realizar en términos de que se deben contar con la experiencia técnica adecuada, asequible en términos temporales y económicos, financiable, y que se va a poder reunir los sujetos que necesitamos. No podemos perder el tiempo en una investigación que ni siquiera vamos a poder llenar los sujetos determinados. A mí, por ejemplo, me gustaría determinar si ahí existe una asociación entre personas que se rascan mucho la piel y problemas de sueño. Pero todavía no es factible realizar esta investigación porque la prevalencia de rascado cutáneo patológico es alrededor del 1% y está distribuido demasiado heterogéneamente entre la población general. Por eso es difícil de conseguir las personas que participen de la investigación. O sea que actualmente no es factible. Voy a tener un protocolo terminado que no voy a poder realizar. O si mi investigación es saber cómo se comportan los síntomas ansiosos en personas que están en la Estación Espacial Internacional, tal vez sea interesante, pero no va a ser factible de realizar, porque con los recursos que yo tengo no voy a tener contacto con la NASA para poder hacer la investigación en los 8 astronautas que están ahora mismo en la Estación Espacial Internacional. Es decir, la factibilidad me habla de que si el trabajo se puede hacer con los medios técnicos y los recursos físicos disponibles en ese momento. Sigue la característica de interesante. Debe despertar la curiosidad del autor del trabajo, de sus colegas y de las posibles fuentes de financiación. Un trabajo que no sea interesante, es decir, por ejemplo, prevalencia de anemia en pacientes con enfermedad renal crónica no tratados, lo más probable que les va a salir 100% de anemia, porque cuando hay enfermedad renal crónica no hay eritropoyetina, y al no haber eritropoyetina, la médula ósea no se estimula y no se producen eritrocitos. Me escucha un profesor de fisiología y se va a enojar por lo simplista de mi explicación, pero es para ilustrar el ejemplo. No es interesante investigar eso porque ya se sabe, es algo obvio. Entonces tenemos que encontrar un tema que sea interesante para el lector y para nosotros mismos que vamos a investigar. Esto va de la mano con que la pregunta sea novedosa. El estudio siempre debe confirmar, refutar o ampliar un hallazgo previo. Y la innovación debe darse porque nos da resultados nuevos, hallazgos nuevos a lo que ya se conocía. Por ejemplo, investigar ahora mismo prevalencia de depresión y ansiedad en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Asunción ya no es novedoso, porque ya se han hecho innumerables trabajos sobre ansiedad y depresión en estudiantes de medicina. Ya hay tesis de profesores que se han hecho en base a eso. El tamaño de muestra máximo que se ha tomado ya ha sido 637, o sea, cualquier trabajo que tenga menos que esa muestra ya prácticamente queda descartado. Ya no es novedoso. Pero si nosotros encontramos que la depresión y la ansiedad está asociada con la probabilidad que el estudiante de medicina desarrolle algún tipo de síndrome de burnout luego de 5 años del egreso de la carrera, ahí ya va a ser novedoso porque ahí vamos a encontrar algo no explorado todavía. Porque ahí ya le hicimos el seguimiento a chicos que estaban en el grado, se vio que aquellos que estaban deprimidos y se les siguió por 10 años, se vio que se transformaron en médicos y que son los primeros en tener burnout después. Estoy dando un ejemplo. Ahí sí sería novedoso porque es algo que todavía no se investigó. Por lo tanto, la característica de novedosa viene de la mano con la característica de interesante. La E, la ética, algo que nunca tenemos que olvidar. Adecuarse a los principios internacionales de ética en investigaciones, básicamente a la Declaración de Investigación con Humanos de Helsinki, que es la vigente, y en algunos casos debe tenerse en cuenta la ética en el uso de animales en laboratorio, que es todo un capítulo aparte. Acá quiero insistir de que si un trabajo de investigación no cumple con la ética, por más de que sea factible, interesante, novedoso o relevante, no se puede realizar. Porque lo que nos define como humanos
es cumplir con los estándares éticos de protección. Y estos principios éticos se aprobaron luego de los juicios de Nuremberg al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y se han ido perfeccionando con el tiempo. Bueno, tanto se hizo en nombre de la ciencia, utilizando a seres humanos como animales de laboratorio, sin tener en cuenta su dignidad y sus derechos, que se violaron innumerables tratados durante la Segunda Guerra Mundial, que hicieron que la comunidad científica internacional decida establecer un sistema de protección a través de los principios éticos. Y finalmente, debe ser relevante. Debe poder contar con la probabilidad de tener consecuencias sobre lo que ya conocemos o sobre otros aspectos de las ciencias y que pueda influir en futuras investigaciones. Es decir, relevante para la comunidad. Si yo investigo la asociación entre exposición solar y desarrollo de cáncer de piel en comunidades indígenas navajas de Nuevo México o de Texas, tal vez no sea tan relevante en nuestro contexto loco regional porque no tenemos esa comunidad indígena viviendo en el país. Yo no digo que no hay que investigar, pero tenemos que entender que nuestras investigaciones que tienen que estar adecuadas a la relevancia del contexto que estamos investigando. Si es relevante. Actualmente, investigar sobre COVID-19, hoy, 27 de mayo de 2020, investigar sobre COVID-19 es algo relevante porque es una situación de emergencia en salud pública, que tal vez no sea relevante cuando, esperemos pronto, se acabe la pandemia. Ya conozcamos bien el virus y ya tengamos un mecanismo de prevención. Por ejemplo, una vacuna. Por lo tanto, ahí dejará de ser completamente relevante el trabajo, porque ya no va a aportar conocimientos que puedan servir para futuras investigaciones, porque ya vamos a tener la información constituida o confirmada por estudios previos. Entonces, factible, interesante, novedosa, ética y relevante son las características que debe cumplir toda pregunta de investigación. Luego de la pregunta de investigación viene el objetivo, que debe ser expresado con claridad, ser específico, poder medirte, ser medirse, ser apropiado y ser realista. Los objetivos son las guías de nuestra investigación y se redactan en forma infinitiva y no debe ser confundido con actividades. Por ejemplo, si yo quiero determinar, un objetivo general podría ser determinar la prevalencia de depresión y ansiedad en estudiantes de medicina. Y el segundo sería asociar los hallazgos obtenidos con el rendimiento académico. Ese sí es un objetivo. Esos podrían ser objetivos. Tomar o medir depresión a través del inventario de Beck o calcular los síntomas ansiosos a través de la escala de Hamilton. No es un objetivo, es una actividad que vamos a realizar para determinar la prevalencia de depresión o ansiedad en determinada población. Entonces, mucho ojo, no confundamos una actividad que estamos realizando para cumplir un objetivo que con un objetivo en sí. Los objetivos me determinan la guía hacia donde yo quiero ir. Y generalmente son una copia fiel del título y de la pregunta de investigación. Si el título de mi investigación es Asociación entre depresión, ansiedad y rendimiento académico en estudiantes de medicina, mi pregunta de investigación va a ser, ¿cuál es la asociación existente entre depresión, ansiedad y rendimiento académico en estudiantes de medicina? Y el objetivo general va a ser determinar la asociación que existe entre la presencia de sintomatología depresiva o ansiosa y el rendimiento académico de estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Es decir, tanto el título como la pregunta de investigación como el objetivo general deben coincidir con la pregunta. Los objetivos específicos guían los pasos que han de seguir nuestra investigación para complementar nuestra pregunta de investigación. Si un objetivo general decía determinar la asociación entre la presencia de síntomas depresivos o ansiosos y rendimiento académico, el objetivo específico va a ser primero determinar la presencia de depresión, el segundo y de ansiedad, el segundo va a ser realizar o asociar dicha presencia con el rendimiento académico y el tercer objetivo va a ser, por ejemplo, describir otras características asociadas.
van a ser los pasos que nosotros cumplimos para, valga la redundancia, lograr cumplir con nuestro objetivo general. Lo recomendable es un objetivo general y hasta tres objetivos específicos que respondan a ese objetivo general. No es recomendable tener varios objetivos generales porque por ende aparecen demasiados objetivos específicos. Lo recomendable entonces es uno y tres. La segunda parte del protocolo, la metodología, recibe otros nombres como por ejemplo materiales y métodos o pacientes y métodos según sea el caso. Y en esta sección se incluyen aspectos como el tipo de estudio a realizar, el muestreo utilizado, la población de estudio, a quiénes incluimos, a quiénes excluimos, el marco temporal, los instrumentos que llegan a utilizarse, entre otros, que finalmente se van a poder mostrar o que ustedes van a aprender mejor a medida que vayan atravesando por las jornadas de investigación de este año. Y específicamente van a discutir más esto cuando desarrollen tipos de investigación científica y cuando desarrollen también lo relativo a la redacción de artículos originales. El tipo de estudio nos habla básicamente de si el estudio va a ser un estudio observacional o si el estudio va a ser un estudio de tipo experimental, es decir, si nosotros vamos a realizar un experimento para poder realizar la investigación en cuestión. ¿Qué significa que un estudio sea experimental? Que nosotros estamos influyendo de alguna forma en las variables. No piensen solamente en un experimento de laboratorio. Por ejemplo, si yo a un grupo de personas a las que diagnostico depresión, les hago hacer ejercicio físico por 2 semanas y a otro grupo no, y luego les vuelvo a medir los síntomas depresivos, ya es un estudio experimental, porque yo en un grupo de participantes del estudio influí directamente al darle un ex al incidir sobre esa variable. En este caso le puse ejercicio físico. No piensen solamente que es un ensayo de laboratorio o la utilización de una droga cuando hablamos de un experimento. Los experimentos significa que estamos influyendo sobre un grupo de variables para ver un desenlace al final. Mientras que en los observacionales lo único que hacemos es ver cómo se presentan las variables y describir lo que encontramos. En el caso del muestreo, el muestreo, como van a ver más adelante en el curso, nos permite ver cómo vamos a seleccionar a los sujetos. Y el muestreo puede ser de dos tipos: el probabilístico, donde el azar nos ayudó a elegir a los sujetos, que tiene mayor potencia estadística, y el no probabilístico, donde el investigador decidió qué sujetos se iban a incluir según los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Como ven, todos estos elementos forman parte de un protocolo de investigación. Las variables estudiadas, en el caso del trabajo sobre depresión y ansiedad y rendimiento académico, una variable va a ser la depresión, otra variable va a ser la ansiedad, otra variable va a ser el rendimiento académico, y a cada variable le vamos a poner nombre y apellido. Por ejemplo, la depresión va a ser una variable cualitativa, dicotómica, sí o no, está o no deprimido. Lo mismo para la ansiedad, mientras que el rendimiento académico se va a expresar como una variable cuantitativa discreta del 1 al 5, que es el promedio académico de cada estudiante. Cada variable que nosotros elijamos para un trabajo de investigación tiene que tener su nombre, apellido y su descripción para que pueda permitírsele al investigador hacer aquellas pruebas estadísticas que van a determinar la asociación o no, que va a poder permitirnos asociar o no a las variables. El tamaño de muestra es importante porque para que un trabajo en sí tenga validez, su tamaño de muestra se tuvo que haber calculado. Por ejemplo, si yo quiero investigar depresión en estudiantes de medicina, necesito un tamaño de muestra muy alto. ¿Por qué? Porque ya muchos estudios se han realizado sobre depresión en esta población. Entonces, si yo quiero demostrar algo nuevo o aportar algo nuevo a la ciencia, necesito por lo menos superar a los tamaños de muestra que antes han estado. Pero tamaño de muestra es todo un capítulo aparte porque hay una serie de fórmulas específicas que se utilizan para
hacer el cálculo del tamaño de muestra. Y no es solamente, ay, voy a tomar 1.000 personas y ya está. No. Cada trabajo de investigación, dependiendo del tipo de estudio que nosotros queremos hacer, va a tener un tamaño de muestra determinado. Y esto podemos verlo más adelante en un curso específico de estadística. Que recuerden que estadística no es lo mismo que metodología de la investigación. La población enfocada es la población diana, en este caso estudiantes de medicina, y la accesible son estudiantes de medicina, a los que le damos criterios de temporalidad y de lugar. Es decir, estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Asunción, de mayo a junio de 2020 son los que vamos a los que vamos a acceder, mientras que mi población enfocada era la población de estudiantes de medicina en general. Los criterios de inclusión y exclusión son importantes porque determinan qué sujetos van a participar de la investigación que yo estoy realizando. Por ejemplo, a mí no me interesaría incluirle a personas que yo sé que tienen ya depresión en mi trabajo porque lo que yo quiero encontrar es síntomas depresivos no diagnosticados previamente. Entonces yo tengo que colocar que un criterio de inclusión va a ser personas sin diagnóstico psiquiátrico previo. Y entonces especificar exactamente lo que yo quiero buscar y eso va a depender de lo que yo estoy buscando en el trabajo para la hora de establecer los criterios. Y los criterios de exclusión van a permitirme excluir a aquellos sujetos que si bien pasaron un primer filtro, pueden luego llegar a falsear los datos de mi investigación. Por ejemplo, si yo incluyo niños de 14 años dentro de mi trabajo, depresión y ansiedad en estudiantes de medicina, tiene que ser un criterio de exclusión que no sean niños y que encima sí sean estudiantes de medicina. Por eso es importante que los criterios de inclusión y exclusión estén bien establecidos porque van a determinar qué tipo de población es la que voy a finalmente incluir en mi trabajo, que va a estar acorde al diseño que yo elegí para mi trabajo y a la muestra que yo voy a utilizar. Los instrumentos de medición, aquí no se habla de una regla o de un papel o no de una resma de papel o la computadora, se habla de aquellos instrumentos que son necesariamente obligatorios aplicar para que mi trabajo tenga sentido. En el caso del trabajo de depresión y ansiedad, un instrumento de medición sería una escala que mida depresión y otro instrumento sería una escala que mida la ansiedad. Ahí no hay que colocar, se utilizará una planilla para toma de muestra, porque eso es obvio que en algún lado tenemos que anotar los resultados que estamos obteniendo al tomar la muestra, sino que en instrumentos de medición lo que se coloca es aquellos instrumentos o aquellas herramientas indispensables para desarrollar mi trabajo. El análisis estadístico es el donde yo como investigador decido qué pruebas estadísticas voy a utilizar según el tipo de estudio elegido. Generalmente todos los trabajos tienen estadística descriptiva, donde yo presento a la muestra según sus características en medias, modas, medianas, desviaciones estándar. Y también tiene estadística inferencial, donde lo que yo hago es contrastar una hipótesis. El ejemplo, si yo quiero asociar la presencia o no de depresión con el rendimiento académico, lo más probable es que yo tenga que usar estadística de tipo inferencial, porque voy a querer asociar dos variables entre sí. En cambio, si solamente quiero contar la prevalencia de depresión en un grupo de estudiantes de medicina, contar cuántos deprimidos hay, cuántas personas con depresión hay, seguramente lo único que voy a usar es estadística descriptiva, porque no necesito hacer ninguna asociación y no necesito, por lo tanto, la potencia de inferencia que me da la estadística inferencial. Y finalmente, el protocolo siempre tiene que incluir los aspectos éticos que habíamos mencionado cuando hablábamos de la pregunta de investigación. Y especificar exactamente cómo nosotros hemos cumplido con los principios de la bioética para evitar que información sensible de los pacientes o de las personas con las que estamos trabajando se filtren o que sea fácil reconocer a los participantes. Eso con el tiempo se transforma en algo estándar, algo básico que todo protocolo tiene que tener y no hay mucha, ¿cómo se diría? No hay mucha dificultad en elegir qué aspectos éticos se van a incluir en el trabajo y cómo vamos a hacer figurar eso. Esos dos elementos, tanto la introducción como la metodología, son los que forman parte, al estar redactados en tiempo futuro, del protocolo de investigación. Teniendo esos dos apartados, ya podemos iniciar nuestro trabajo, que va a culminar cuando hablemos de resultados y cuando hablemos luego de la discusión.
Si bien esta parte no, no se engloba dentro de lo que es un protocolo de investigación, conviene recordar que los resultados lo que hacen es responder al objetivo de nuestra investigación y presentar los números o lo que se encontró de manera práctica, sencilla, corta, sin discutir, sin hacer juicios de valor. Es decir, yo presento mis resultados que los deprimidos y los ansiosos tuvieron un promedio muy superior de peores notas que aquellas personas sin depresión o ansiedad. Y ahí pongo punto. No empiezo a decir, esto podría suceder a que la depresión está asociada a que no queramos estudiar tanto, etcétera. Eso recién se coloca en la discusión. En los resultados utilizamos gráficas, utilizamos tablas cuando sean necesarios y solamente se presentan los resultados del estudio. No se entra a discutir esos resultados. Y tampoco que estamos sacando una conclusión ya al respecto. En la discusión, en esta etapa comparamos los resultados con lo que otros autores han hecho con la literatura científica e intentamos explicar nuestros resultados. Hablamos de las limitaciones de la investigación. Es decir, por ejemplo, depresión, ansiedad y su rendimiento académico, yo puedo encontrar que había una asociación entre estar deprimido con un peor rendimiento académico. Y eso también lo encontró San Martín en el año 2019 en la Universidad de Buenos Aires y lo encontró Mark Griffiths en la Universidad de Oxford en el año 2016. Es decir, lo que yo tengo que hacer es presentar los resultados de la investigación y luego contrastar esos resultados con la literatura científica o con otras investigaciones ya publicadas que me permitan determinar, valga la redundancia, cómo está construido, cómo hemos logrado responder al objetivo de la investigación. Y finalmente, para ir terminando, el último punto que tiene que tener un protocolo es la bibliografía. Y lo que yo les recomiendo es que aprendan bien un sistema de bibliografía y luego vayan aprendiendo otros. Por ejemplo, el que más utilizamos en ciencias biomédicas es el sistema de Vancouver. Y ahí está un ejemplo de cómo se cita un libro de Vancouver, o sea, del sistema de Vancouver, cómo se cita un capítulo de libro, cómo se cita un artículo de revista, dependiendo del número de autores, o cómo se cita un artículo en internet. Todo esto está en las páginas, está en internet. Si uno busca normas de Vancouver, PDF, le va a saltar y le va a explicar exactamente cómo hacer. La siguiente, le va a explicar exactamente cómo hacer. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que algunas revistas piden otro tipo de referencias bibliográficas, como la referencia de la Asociación Americana de Psicología, APA, y vamos a tener que aprender también a utilizar ese tipo de referencias. Pero aquí no hay que estar preocupados. ¿Por qué? Porque ya existen gestores bibliográficos totalmente automatizados que hacen que sea muy fácil cargar los trabajos que vamos a usar en una investigación y que automáticamente se te ordenan esos trabajos, se te citan esos trabajos en el formato, ya sea Vancouver o APA u otro formato según la revista a la cual estamos enviando. Yo les recomiendo que primero aprendamos bien sobre normas de Vancouver y luego nos estresemos por el resto de las normas para poder seguir en este proceso. Para profundizar, les recomiendo que lean estos libros, especialmente el último ítem, Guía Práctica para la Elaboración de Bibliografías en estilo Vancouver de la Universidad de San Jorge. Es algo muy útil, está bien hecho. Y si quieren investigar más sobre la metodología de la investigación, o sea, cómo redactar un protocolo, etcétera, les animo a que miren el libro del profesor Hernández Sampieri de México, que fue lanzado, hay nuevas ediciones cada cierto tiempo, y que explica realmente cómo poder elegir un diseño, el tipo de muestreo, etcétera, según el trabajo que van a realizar. Espero que les haya servido. Muchas gracias por escucharme hoy. Ahí está mi correo electrónico por si tengan algunas dudas y también por si quieran compartir conmigo sus logros o si necesitan algo en específico. No tengo problemas en responder lo que haya y les agradezco nuevamente. Escríbanme cuando necesiten. Un abrazo grande, gracias nuevamente a la Jofien y seguimos en contacto.